tengo que ir por la cabeza cuando tenga la oportunidad. Fui muy noble. Entonces, si usted tiene que llegar a ese punto, es porque tiene o mucho miedo o realmente eso es una mala persona. Porque solo hay dos opciones. Entonces, me encantaría tener la oportunidad de estar en la casa de los famosos y le diría de una, vamos con toda. Hola, Clara, ¿cómo Hola estás? Beta, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi amor? ¿Cómo estás? Pues la verdad, me gustaría decirte que estoy bien, pero es que yo no quería tener esta entrevista contigo a estas alturas del juego. Yo quería entrevistarte al final. Hay varios que han salido que yo esperaba verlos como finalistas. Yo también, a mí me hubiera encantado salir como finalista y decirte, mire, como finalista tal y tal cosa, pero bueno, me dieron el Como apoyo. campeón también, como campeón, mucha gente te veía ganando esta competencia en los 50, la verdad. No, y créeme que yo también me veía en esa posición, o sea, estaba luchando con todo el corazón y la mente para lograrlo. Mira, a mí hay algo que me incomoda de tu eliminación. Fue la primera vez que tú caes en sentencia y había muchas personas, había muchos, digamos, líderes dentro de la casa como Mane, que estaban pidiendo que siguieras en la competencia, que no veía justo que te fueras. Y por una oye razón, o sea, eso no pasó, estás fuera. ¿Cuál es tu aprendizaje? No, mira, la verdad, lo primero es que fue muy bonito recibir el apoyo de personas que apenas acabo de conocer, como Mane. Mane fue una de las que más hizo casi desata una guerra ya por mi salida, porque decía como que se merecía una oportunidad más cuando era la primera vez que caía en sentencia. Entonces, lo más importante es que me siento muy agradecido y ha sido muy bonito recibir ese apoyo de personas que apenas conozco, o sea, como Mane, como el Combo Mor, como Dania, Fer Lozada, que vimos que se acercaba, hey, pero ¿por qué no van a votar por él si es la primera vez? Pero también aprendizaje de que tengo que ir por la cabeza cuando tenga la oportunidad. Fui muy noble. Entonces, sin dejar de ser esta persona y tener ese corazón grande, quizás hubo oportunidades que di que no las hubiera dado. Hubiera podido sacar a muchas personas iniciando el juego y quizás por la palabra que me dieron o por esa nobleza que tuvimos nosotros en el Combo Mor, no la aplicaron, porque realmente de su boca salió que no, quizás vieron que no iba a tener otra oportunidad de caer en sentencia. Entonces, a la primera la aprovecharon porque sabía que iba por ellos después de esto. Mira, una de las cosas, es que a mí este reality me deja como con muchas emociones encontradas y como con muchas opiniones, como que chocan, se cruzan, porque, no sé, de repente siento que el problema con tu equipo es justamente lo que tú dices, o sea, están jugando con mucha nobleza. Pero es que al Totalmente. final del día eso es bueno, ¿me entiendes? O sea, no debería ser malo, pero en esta competencia se necesita una picardía, una malicia, como hablábamos hace un rato con Juan Pablo, y siento que, es que, ¿ves? Siento como que choco, como que digo, no, sí, deberías de tener un poquito más de villanía y después no, pero es que no se puede hacer malo en el mundo. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás tú con esa situación? No, pero ¿sabes qué? Yo digo que se puede ser bueno, es decir, se puede ser transparente, se puede ser firme, solo que sí nos faltó un poquitico de malicia. ¿En qué sentido? De que hubiéramos podido sacar a muchas personas antes, no ser tan noble, no creerles a muchas personas porque sabemos que están mostrando una cara o tienen una máscara puesta que luego se fue exhibiendo todo. Entonces, se puede ser buena persona, solo ser más como que tener más estrategia a la hora de tomar decisiones. Pero yo no cambiaría eso auténtico que tenemos nosotros como grupo de que somos muy unidos, de que vamos muy con los principios y con los valores, pero también es un mix, porque hay muchas personas que lo están haciendo sin necesidad de pasar por encima de las personas. Sí. Pero, ejemplo, te puedo poner un caso, Julio. Julio es alguien que está jugando su juego, que está mochando cabeza cada vez que puede, pero él no está ni prometiendo ni llevando por allí. Pero a mí lo que sí me pareció y me asombró es a tal punto de manipular a alguien y de ponerlo contra la pared como lo hicieron con Esteban, que yo siento que simplemente pecó por bobo también, o sea, se dejó llevar, porque si él se nos acerca a nosotros y nos cuenta lo que está haciendo el otro equipo, Yo también lo pensé. Justo lo que estás lo hubiéramos podido, lo apoyamos nosotros y atacamos al otro equipo. Entonces, pero si usted tiene que poner a alguien contra la pared, porque lo pusieron en dos momentos, uno le dijeron, vamos a sacar a su hermano si usted no vota,
sea, si usted vota por Beto, o sea, el objetivo era sacarme a mí. Pero luego de que se presenta una oportunidad de que se puede ir alguien que se quiere ir y que Esteban dice, bueno, entonces sí, va a votar por Beta, ¿sí o qué? Y se le acerca Julia y Rafa y le dice, no, es que no nos importa, tiene que sacar a Beta. Entonces, si se tiene que llegar a ese punto es porque tiene o mucho miedo o realmente eso es una mala persona, porque solo hay dos opciones. Porque lo que yo decía, lo hablaba con otros compañeros y con el equipo de Enrique Santos, usted puede mochar la calle que usted quiera, pero no prometa cosas y mucho menos diga o vaya en contra de lo que usted está pidiendo. Si usted pide que la gente sea real, transparente y que sean confiados, usted no puede ser un desconfiado o un traidor. Entonces, como que, pero no, la verdad es que yo salí con una sonrisa y me reí, era porque yo ya sabía el resultado. O sea, desde que yo entré a la sala de eliminación, yo dije, van por mi cabeza sí o sí. Y mira, o sea, yo he dicho mucho esto, este programa, no, esta competencia no te permite, ¿cómo se dice?, predecir, porque honestamente yo creí que se iba Sebastián, porque yo dije, ah, bueno, van a aprovechar, porque Sebastián viene diciendo que se quiere ir, entonces ahorita como muy fácil, dejemos que se vaya Sebastián, porque él ya anunció que no quiere estar aquí, háganle el favor. Yo tuve una conversación con Fer, y me dijo, Beto, usted no se va, yo le dije, parce, voy a ir. Porque yo ya escuché los rumores y porque como son tan malos, yo le dije, prefieren dejar a Sebas y aprovechar la oportunidad de sacarme ya, que de pronto no saben si yo vuelvo a caer en sentencia, cosa que no, o sea, me iba a esforzar por no llegar. Y pasa todo, nos damos cuenta de que ellos pensaron así, que obraron desde mala fe, y Fer me llama y me dice, cabrón, tenía razón. es que mire, son tantas cosas y luego, bueno, lo mismo le hicieron a Rey. Porque a Rey, honestamente, o sea, se vio que lo pusieron en tu contra para armar conflicto. Rey también estaba con ese miedo de que, como él físicamente no rinde, a pesar de que tiene la capacidad, sino que no se las cree, él fue uno de los que quería empezar a generar un rumor, que dijo, va a empezar a decir que Beta está haciendo eso y eso y eso, para ponerlo en contra mío. Y no pudo, porque es que la verdad es que como vi tan transparente siempre, yo hablaba de frente, cuando algo no me parecía se lo decía, cuando iba por la cabeza de alguien, voy por usted por esto y esto y esto, pero él no es capaz, él todo lo hace a las espaldas, entonces él mismo también se empezó a poner las hojitas solo. Mira, una cosa que independientemente del resultado, pues estás tú fuera, el resultado de que ya no estás en la competencia, siento que es bonito salir de un programa sabiendo que tu nombre sigue, digamos, limpio. No quiero que se entienda mal, pero que sales bien contigo, con tus valores, sales bien con el público, no te perdiste, no te vendiste, aun cuando la estrategia no funcionara, pero por lo menos tú no tienes ese saldo pendiente. A mí lo que sí me ha llamado mucho la atención es que tu salida ha propiciado un escándalo mayor afuera que dentro de la casa, porque obviamente estoy al tanto de estos mensajes que se han estado dando con Rafa. Sí, sí, sí. ¿Tú cómo te sientes con respecto a eso? Porque al final del día lo que está pasando entre tú y Rafa ha generado bandos, y por lo menos por lo que yo he podido ver en las redes sociales, la gente está más contigo que con él. Entonces, ¿cómo te sientes tú con esta situación? Mira, hay algo que hay que dejar muy claro, porque a pesar de que a mí no me gusta perder, ellos siguen en el juego y yo no. Entonces ese punto lo tienen. Claro. Pero salí con la frente en alto, como decías, salí que me mantuve real a lo que soy como persona, a mi gente, a los que dije que iba a proteger, los protegí. Pero si hay algo que yo me llevo y que quizás no se lleven muchos, y es el apoyo y el amor que me está dando el público. O sea, desde misma gente de México, que son como que su gente, por así decirlo, me han recibido, parce, con los brazos abiertos, con un cariño inmensurable, porque, o sea, todos los días me llega un mensaje, mínimo, me llegan 100 mensajes diciendo, soy mexicana y te quiero allá, no puede ser. Entonces, claro, al final del día, estos personajes que salen, como lo es ese man y lo soy yo, siempre va a haber un cariño para uno y un cariño para otro. Pero que yo me pueda llevar eso es único. Y eso ha sido una bendición. O sea, realmente me siento demasiado agradecido porque
contar con el apoyo del público es muy difícil, ganárselo y que tenga esa oportunidad trae mucha responsabilidad, pero en ese momento simplemente lo estoy recibiendo como me llega. Y bueno, no, eso es algo que me llevo yo y que afortunadamente lo estoy disfrutando. Y que si lo sabes trabajar a la larga va a ser incluso mayor. Ahora, yo sé que tienes más entrevistas y más conversaciones que sostener con otros colegas, pero no me quiero despedir sin antes decir dos cosas. Pero la primera es una pregunta. Los realities ahorita tienen mucho éxito. Y sí. Los 50 está fuerte. Pero también Telemundo tiene La Casa de los Famosos. Y tú ahorita estás como, o sea, honestamente estás en una posición muy privilegiada porque saliste con mucho cariño. O sea, la gente realmente te respeta, la gente realmente te quiere, la gente te cree. Que creo que eso es como una de las cosas más importantes. O sea, tienes credibilidad con la gente. Entonces, si se te llegase a ofrecer la oportunidad de entrar a La Casa de los Famosos, ¿lo aceptarías o no? Porque aquí no tendrías un león contra quien pelear, un humor, una cuestión de suerte, habría muy poco. Aquí sí sería más que todo por cómo tú eres y por cómo te muestres dentro de la casa. Entonces, ¿aceptarías o mejor no? De una, parce. Hágale. ¡Eso! Sí, no, me encantaría. O sea, la verdad es que como yo no vengo de hacer ese tipo de realities, yo me muestro como soy. Intento ser real a mí mismo en un proceso de aprendizaje. Eso no quiere decir que no vaya a mejorar o cambiar ciertas cosas. Pero como yo no tengo una máscara que poner ni me escudo en ese tema de que no, es que es un reality. No, yo siempre he dicho que en el juego se conoce al caballero. Entonces me encantaría tener la oportunidad de estar en La Casa de los Famosos y le diría de una, vamos con toda. Y escúchame bien, si vas como vas ahorita, podría ser el primer hombre que gane La Casa de los Famosos. ¿Te acordarás de mi beta? Si la oportunidad se llega a dar, que yo espero que los planetas se alineen y alguien me esté escuchando ahí en Telemundo. Que Mercurio retrógrado se haga mi favor. Sí, yo creo que tienes muchas posibilidades. Me gustaría mucho y esperaría volver a conversar contigo para ese momento. De verdad, okay, que sí, que te lo sí. digo. Ojalá que me invite. De corazón. Y lo último, muchas gracias, Beta. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que hay gente que no te lo está diciendo así, pero yo sí siento que tú saliste perdiendo con dignidad, porque al final del día no es solamente cómo has salido, sino cómo te mantuviste dentro del juego. Y creo que por esa razón tienes a tanta gente pidiendo que regreses a los 50 y a mí considerando que deberías de entrar a La Casa de los Famosos. Así que muchas gracias, porque al final del día tú, como muchos otros de tus compañeros, nos están demostrando que está bien perder siempre y cuando no me haya perdido a mí mismo. Y creo que eso es una gran enseñanza, así que yo te agradezco por eso. No, me quedo sin palabras. Gracias. Simplemente gracias, porque no quiero arruinar ese momento con eso tan bonito que me acabas de decir. Muchas gracias a ti. Hasta luego.